vamos a iniciar el servicio de hoy con una oración, amén. Pero lo que necesitamos es su corazón dispuesto a recibir del Señor, amén. Señor, te damos gracias por esta tarde y te pedimos que seas tú, Señor, trayendo consuelo, Señor. En este día, Señor, de resurrección, te damos gracias, Padre, porque eres tú quien tiene control de cada una de nuestras vidas, Señor. Dejamos abierto este servicio reconociendo tu presencia, reconociendo que tú, Señor, estás en medio nuestro, Señor, que tú te gozas en medio de la alabanza de tu pueblo, Padre. Te doy gracias en este día, Señor, porque sé que tu amor es grande, Señor, porque sé que tu amor es infinito, Señor, y tú traes a tu casa, Señor, los que tienen que ser salvos, y tú traes a tu casa, Señor, los que te buscan en espíritu y en verdad. Te doy gracias, Señor, en esta tarde, porque tú tienes control, Señor, de este lugar, de cada uno de nosotros, Señor, de los que vienen de camino, Espíritu Santo. Seas tú trayéndolos a tu casa con bien, seas tú permitiendo que puedan llegar a recibir la palabra que tú tienes para ellos, Señor, en este día de libertad, en este día de resurrección. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque el control es tuyo, porque tu amor es grande, Señor, y porque nos has alcanzado, Señor, y porque tu misericordia, dice tu palabra, que se renueva cada mañana en nuestra vida, Espíritu Santo. Gracias por este día maravilloso que nos has regalado. Gracias, Señor, porque eres tú quien tiene control del servicio, Señor, de cada cosa que hagamos en este lugar. Tú, Señor, te llevarás la gloria, tú, Señor, te llevarás la honra, tú, Señor, te llevarás el reconocimiento, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en este día, Señor, glorificamos tu nombre. Alzamos tus manos, Señor, en honor a ti. Alzamos tus manos, Señor, en agradecimiento a ti, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador y que para ti es nuestra gloria, honra y honor. En el nombre poderoso de Jesús, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén, amén, amén. ¿Cuántos aquí son libres? Aquí son libres. Vamos a declarar eso en esta tarde. Todos con sus palmas. Salvo soy, mi alegría está en tu amor.
Gracias,
manos, iglesia. ¿Cuánto sabe que cuando uno levanta la mano se rinde al Señor? Dile: Señor, hoy yo me rindo a ti. ¿Cuánto sienten el poder de Dios en este lugar? Y el que no lo siente lo va a sentir ahora en un segundo. Lord, you're so good, Lord. You're wonderful, Father. The one who rose from the dead lives today and forever. Te alabamos, Señor. Santo eres tú. Digno de nuestra adoración, Padre. Levanta su voz.
Una vez más todos juntos alabaré. Y alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios, alabaré. Derramo el perfume sin que me importe nada.
Estar en tus brazos, papá, no hay mejor lugar. Solo una mirada, todo mi
hermoso nombre, Señor. Eres digno de adorar, eres digno de exaltar. Hoy celebramos tu vida, porque tú eres el que murió y resucitó. Tú muriste y resucitaste. Pronto vendrás por tu novia. Pronto vendrás por tu novia, Señor. Pronto vendrás por tu esposa.
su iglesia. Maranatha, vamos. Come on, church, Maranatha. No te escucho, iglesia. I don't hear you, church. He's coming back. Díselo a la persona que tienes a tu lado. Tell it to the person that is next to you. Returning back.
ese león de la tribu de Judá, el soberano de las naciones, el que no ha perdido ni siquiera una batalla. Por eso lo adoramos, por eso lo exaltamos, porque Él es fiel, Él es justo, es bueno. Él resucitó al tercer día. Vamos, provócalo, provócalo, provócalo. Espíritu Santo, al cielo. Lift your hands up to the heavens. Levanta tus manos un momento al Señor. For a moment to the Lord. Y deja que el Espíritu fluya. And allow for the Holy Spirit to flow. Él está aquí, Él está aquí, He's Él here. Está aquí. He is here. El león está aquí. The lion is here. Todo aquel que vino con algún tipo de enfermedad está siendo sanado en este momento. Anyone that came here with an infirmity of any type is being healed at this moment. En el nombre de Jesús. In His name, Jesus. Por la sangre. By the blood. Que corrió ese día en ese madero. That ran that day on that wood cross. Dice la palabra que por sus llagas nosotros fuimos curados. His word says that by His wounds we were healed. La pregunta es cuánto lo creen. So the question is, how many of you believe it? ¿Cuánto lo reciben? How many of you receive it? El Espíritu de Dios está en este lugar. The Spirit of God is in this place. Está buscando corazones dispuestos y disponibles. He is seeking heart willing and available. Jesús no solamente es historia. Jesus is not only a story. Es el puro poder del Padre. It's the pure power of the manifestado Father. Aquí en la tierra. Manifested here on earth. Hay una versión antigua que dice que Jesús es la expresión visible de Dios. There's an old version that says that He is the visible expression of God. El Padre buscó a Moisés, buscó a Abraham. The Father sought Abraham. Buscó a Moisés. He sought Moses. Envió a Elías. He sent Elijah. A Eliseo. He sent Elijah. A Jeremías, Isaías. Isaiah. Profetas mayores, profetas menores. Great prophets and minor prophets. Pero ninguno pudo expresar lo que el Padre tenía en su corazón. But none one could express the greatness. Porque todos vinieron con un mensaje para su pueblo. Because all came for one message for their people. Pero el Hijo no. But not the Son. El Hijo estuvo dispuesto. The Son was willing. A dar su vida. To give His life. No por un solo pueblo. Not for one no only por people. Una única nación. Not for one nation only. No sé si me estás entendiendo. I don't know if you're understanding me. Sino por toda la humanidad. But for the entire humanity. Por eso Él no es únicamente el Rey de Israel. This is why He's not the only King of Israel. Eso mostraría un Dios egoísta. That would be a selfish God. Él es el soberano de las naciones. He is the sovereign one of the nations. El león de la tribu de Judá. The lion of the tribe of Judah. El que bajó hasta el Seol y venció la muerte. The one that descended down to hell. Por eso la enfermedad death. No puede contigo. This is why infirmity cannot be against you. Por eso la muerte you. No puede contigo. This is why death cannot be against you. Podrán ciertas cosas zarandearnos un poco. Many things can shake up a bit. Para
para que nuestra fe sea probada, so that our faith can be tested, y luego pueda ser confiada, and then it can be trusted. Pero no te equivoques. But make no mistake. Tu Dios, your God, que alguien diga mi Dios. I want to hear you say my God. No ha perdido. Has not lost. Ni siquiera. Not even. Una batalla. One battle. Dile a tu hermano tampoco perderá la nuestra. Turn to your brother or sister, neither he'll lose all. Aunque cosas luzcan mal, quizás. Although things don't look or pretty look tu bad, Dios no pierde. Your God doesn't lose. Él siempre está entretejiendo algo. He is always enlacing something. Dice su palabra que juntamente con la prueba, Él nos da la salida. His word says that right along with the trial, He gives us the way. Levanta tus ojos a los montes. Lift up your eyes up to the hills. ¿De dónde viene tu socorro? Because God has your help. Tu respuesta la tiene Dios. Your answer, God has it. Ah, no me estás oyendo. Tu respuesta la tiene Dios. I said, your answer, God has it. El león está rugiendo. The lion is roaring. El león está rugiendo. The lion is roaring. El león está sanando. The lion is healing. Está libertando. He's delivering. Está fortaleciendo. He's strengthening. El Espíritu de Dios nos está llenando. The Spirit of God is filling. Nos está habilitando. About a pool. El estanque de Siloé. The pool of Siloé. Y dicen que un ángel venía una vez al año y agitaba las aguas. And it said that the Bible that an angel would come to move the waters. Y el que entrara primero al agua, and whoever would go into the water first, era sanado por Dios. Would be healed by God. Pero llegó Jesús. But Jesus came. Y dijo, yo soy más que un estanque. And he says, I am more than that pool of water. De hecho, el que viene a mí, yo no lo echo afuera. As a matter of fact, who comes to me, I do not. Y el que cree en mí, como dicen las escrituras. And whoever believes in me, like the word says. De su interior correrán ríos de agua viva. From their inner being, their belly, they have waters that are hoy water. No ha descendido un ángel a este lugar. Today an angel has descended. Pero here. Sí descendió el Espíritu de Dios. But yes, in the sense of the Holy Spirit. Y las aguas and están the waters siendo agitadas. Are being moved. Para que tú vuelvas a creer. So that you may believe again. Para que tú te recuerdes que estás vivo gracias a Él. So that you can remember that you're alive thanks to Him. Que tú no escogiste dónde nacer. That you didn't choose not to be born, where to be born.
ni tus padres. Not even your parents. Según la palabra, Él nos escogió a Based nosotros. On the word, he chose your Desde parents. Ante la fundación del mundo. Before the foundation of the Lo que world. Pasa es que no siempre vemos el cuadro completo. What happens is that we don't see the whole picture. Pero hay momentos donde el Espíritu de Dios nos abre la cortina. But there's moments where the Holy Spirit of God opens the curtain. Y logramos entrar al lugar santísimo. And we can be able to go Y logramos ver. And we'll see. Y cuando digo ver, me refiero a entender. And when I see, look, it's to understand. Que hay un plan más grande que el que tenemos en nuestra cabeza. That there's a greater plan than the one that we have here. Que hay cosas que Dios quiere hacer. There's things that God wants to do. Y está buscando recipientes. And he's seeking containers. Está buscando personas que estén cansadas de vivir para sí mismas. And there are people he's looking for that are Y que le digan, Señor, quiero vivir como vivió Cristo. And they can say, Lord, I want to live like Christ. Quiero vivir para ti. I want to live for you. Quiero morir para ti. I want to die for you. Quiero resucitar para ti. And resurrect for you. Quiero servirte. I want to serve you. Quiero que hagas con mi vida lo que te plazca. I want you to do with my life as you please. Haz lo que tú quieras. Do as you will. Y hay momentos como este. There's moments like this. Donde el Espíritu Santo nos confronta. Where the Holy Spirit confronts us. Nos sacude. He shakes us up. Pero se siente bien. But it feels good. Porque el mundo te confronta para condenarte, para juzgarte. Because the world confronts you to condemn you. Pero así no es el Señor. And to judge you, but not the Lord. Cada vez que el Señor nos confronta, every time that the Lord confronts nos hace sentir escogidos. He makes us feel chosen. No señalados. Not appointed. Sino escogidos. But chosen. Y de alguna forma logramos entender que hay planes. And One way para cada uno de nosotros. We learn to understand that there's plans for us. Mírame. So look, Dios tiene planes para contigo. God has a plan for you. Lo que pasa es que a veces nos ocupamos demasiado. But the problem is that we get so busy. Y no oímos a Dios. And we don't hear God. Y no vemos sus planes. And we don't see his plans. Su palabra dice que sus caminos son más grandes. His word says that his ways are higher. Que sus pensamientos son más altos. That his thoughts are higher. ¿Cuántos quieren los pensamientos de Dios? How many of you want the thoughts of God? Sus planes son perfectos. His plans are perfect. Gloria a Dios por los planes que tú te has hecho. Glory of God to the plans you've made. Te han dado buenos resultados. They've given you good results. Y a veces no tan buenos. And some of them not so Pero good. Sus planes son perfectos. But his plans are perfect. Lo que Dios quiere hacer contigo es What mayor. God wants to do with you. Es mucho más grande. It's greater. Es más poderoso. More powerful. La pregunta cansar de preguntar esto este año. Oh, I'm never gonna get tired of asking. ¿Cuánto this? Lo quieres? How much do you Porque want si it? Dios ve que de verdad lo quieres, Because it's true that you really los want cielos it. Se van a inclinar hacia ti. The heavens will bow unto Cosas you. Se van a ir de tu vida. Things will believe in your life. Y los planes del eterno van a aterrizar dentro de tu corazón. And the plans of the eternal will land on your heart. Alguien tiene que decirle a Dios, yo quiero. Someone has to tell God, I want to. Yo quiero. I want to. No te oigo que alguien le diga a Dios, yo quiero. I don't hear you. I don't hear you tell God, I want to. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Quiero escucharte. I want to hear you. Tengo hambre, tengo sed. I thirst. And I want to. Muévete, muévete mi vida, muévete mi vida. Move in my life, move in my life. Alguien tiene que pedir a Dios que lo cambie ahora. Somebody must ask God to change them now. Pídele, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Todavía tengo agua.
sabes, hay un momento donde la alabanza no es lo que alaba a Dios. You know, there's a moment where the worship is not what praises God. Porque el altar se convierte en un lugar de sacrificio. Because the altar turns into a place of sacrifice. Para aquellos que quieren quemarse delante de Dios. For those that want to be burned before God. ¿Qué significa eso? What does this mean? Que te presentas delante de él como un sacrificio vivo. That you present before God as a living sacrifice. Y le entregas lo más precioso que Dios te ha dado. And you surrender what's most precious that God has given you. Tu vida. Your life. ¿Cuántos quieren entregarle su vida? How many of you want to surrender your life to Him? Hay personas que aceptaron a Cristo un día. There's people that accepted Christ one day. Pero dejaron de entregarle la vida. But they stopped surrendering their ¿De qué life te sirve every day? Haberlo aceptado? What good is it for to accept to Him? Cuando no te le entregas a él. When you don't surrender to Him every day. Tenemos hambre de ti. We hunger. Queremos la presencia tangible de tu Santo Espíritu. We want the tangible presence of your Holy Spirit. Queremos verte. We want to see you. Sentirte. Feel you. Ver cómo sanas, cómo libertas. See how you deliver, how you heal. Espíritu de Dios. Spirit of God. Muévete. Move in this place. Muévete con mayor ímpetu. Move in this place with greatness. Muévete con mayores fuerzas. Move in this place with great strength. Más. More. Más. Yes. More. Más. More. Abre los oídos, Señor. Unclog the ears. Para que esta generación te escuche. So that this generation may hear you. Cuando se predica el mensaje. When the message is preached. De redención. Of redemption. Abre los oídos. Open their ears. Te ofrecemos nuestras vidas. We offer our lives to you. Haz lo que quieras. Do with them as you will. Haz como quieras. Do as you will. Espíritu Santo, enséñanos a rendirnos. Holy Spirit, please teach us to surrender. Muéstranos. Show us el camino. Muéstranos el camino. And show us the way. De regreso a casa. Back home. A comer el pan de la presencia. To eat the bread of the presence. El pan de la presencia. The bread of the presence. No queremos guardar un pan para mañana. We don't want to keep any bread for tomorrow. El maná que descendió del cielo sola y únicamente servía para cada día. The maná that descended from the heavens only worked and was good for one day. Queremos nuestro pan de hoy. We want our daily bread. Pídele, vamos, dile, dame el pan de la presencia. Ask him, give me the bread of the presence. Aliméntame. Nourish me. Aliméntame. Nourish me. Aliméntame. Nourish me. No existe mejor alimento. There's no better nourishment. Que el que da el Señor. Than the one that He gives. No el que da el pastor, no el que da YouTube, no el que da la radio, no, el que da el Señor. Not of the pastor or any of the media, social media, but the one that God gives. Nunca te confundas a esa escala. Do not make mistake with those. Nunca pienses que el mejor alimento es el que tú comes en la iglesia. Don't think that the best nourishment is the one that you get in church. El mejor alimento es el que comes en secreto. The best nourishment that you eat con is in secret con el God, Padre. With the Father. No puedes permitir que el enemigo robe tu tiempo de intimidad con el Señor. You cannot allow for the enemy to steal your time with intimacy with the Father. Tienes que volver ahí. You must return back to Him. Algunos se han apartado de del lugar secreto. Some of you have walked away from the secret. Tienes que volver ahí. You must return back to Him. No existe un mejor, un lugar más seguro en la tierra. There's place does not exist that's better que la presencia. On earth than His presence. Que la presencia. Than His presence. Que la presencia. His presence.
¿Cuántos pueden decir amén a eso? How many of you can say amen to this? ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de palmas? How many of you can give a round of applause of praise to God? Al Dios vivo. To the living God. Vamos, aplauda con deseos. A round of applause with desire and yearning. Aleluya. Dios es bueno y maravilloso. God is good and wonderful. ¿Puedo pedirle un aplauso más para estos muchachos que están acá? Can I ask for a round of applause? Hicieron un trabajo maravilloso. Beautiful team that they did a worship. A todos yo los enseñé a cantar y a tocar. Everyone I taught them how to sing and how to play music. Modestia y aparte. Lo hicieron súper bien. They did it super well. Santo, y dejaron sus vidas aquí. Holy God, they left their lives in this altar. Dios los usó muy lindo. God used them very, se dejaron, very good. Se dejaron usar por Dios. And they allowed to be used by God. Muchas gracias. Thank you. Tomen sus asientos en la presencia Please de Dios. Please be seated in the presence of God. Dios es bueno. God is good. Y hermoso. And beautiful. ¿Alguien lo cree? Does someone believe it? La parte que me emocioné mucho y dije que yo los enseñé fue jugando, ¿eh? The part that I got motivated and I told it, I taught them, it was good, right? Si yo canto, usted no estuviera aquí. Look, if I were to sing, you guys wouldn't be here. Se va lo más lejos posible. You will walk and run away. Y después que yo pare, usted regresa. Because then once I stop, then you'll be back. Una vez, hago un chiste. ¿Puedo hacer un chiste? Can I make a joke? La pastora le gusta cantar. The first lady likes to sing. Josué toca la batería. And his son plays the drums. Joel toca la guitarra. And Joel, he plays the guitar. Pero cuando eran pequeños, estábamos en el carro y como que se armó, ¿no? Lo que usted sabe que se arma en los carros. And you know, when you're in the car alone, you kind of like, you know, everything comes up at a time at that moment. Y a mí me da por cantar. And I wanted to sing. Y me dice uno de los niños, no me acuerdo cuál de los dos porque estaban chiquitos. And one of my kids tells me, I don't remember because when they were small. Me dice, papá, mejor tú toca, me dice. He said, Dad, why don't you just please, you know, play an instrument instead? Y yo como que entendí el mensaje. And I kind of like understood the message. El mismo que entendí usted ahora mismo. The same way that you will understand. Yo quizá pueda tocar un bajo o algo así porque tengo oído. I may play an instrument because I got ear for it. Pero cantar eso no me lo dio Dios. But to sing, I don't dare. Ahora yo digo esto, si yo cantara, me parece que no predicara. Now I say this because if I were to sing, I don't think I would be preaching. Porque me encanta adorar al Señor. Because I love to worship the Lord. ¿A cuánto le gusta adorar a Dios? How many of you love to worship the Lord? A pesar que no cantemos. Aside that we don't sing. ¿A cuánto todavía se como que se entonan ahí con el Señor? Do how many of you kind of like come in tune with the Lord? El Señor es tremendo. El Señor hasta nos aguanta cantando. Can you imagine? The Lord is so good. He even allows us to sing even though we can't sing good. Tremendo. He's great. Santo Dios. Estamos en un domingo muy especial. Now we're in a Sunday that's very special. Quiero que me regalen los próximos 45 minutos. And I want you to please give me your next 45 minutes. Son las 4 menos cuarto. It's about 3:45. Son 4:25, 4:30 deberíamos estar aterrizando. So 4:25, 4:30 we should be over. Creo que el Espíritu Santo ha ministrado bastante. I believe that the Holy Spirit has ministered much already. Pero hay una parte que solo lo puede dar la palabra. But there's a part that only the word can do. La palabra ministra. The word ministers. Porque la palabra es la espada del Espíritu. Because the word is the sword of the Spirit. Así que no te muevas porque si puede ser que te lleve una oreja como Pedro le llevó una oreja. So make sure you don't move because you could be distracted by something. Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. We are celebrating the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. Cambia esa cara porque estás celebrando si no te habías enterado. Change that face because we're celebrating if you didn't. Así que dile a tu hermano, sonríe que Cristo te ama. So tell your neighbor, smile because Jesus loves you. Dile, tú no tienes la culpa de la cara que tienes. Tell him, you have no fault of the face that you have. Pero sí de la que pones. But definitely of the one that you put on. Sonriendo te ve más bonito, dile. Smiling, you look a lot nicer. Amén. Es un domingo muy especial. It's a wonderful Sunday, a special porque, one. Porque un domingo resucitó nuestro Señor Jesús. Because a Sunday our Lord Savior Jesus Christ resurrected. No estamos seguros, de hecho lo más probable es que no sea este domingo, pero fue un domingo y
con que lo que celebremos está bien. Most probably it wasn't this Sunday, but whatever, as long as we celebrate it, that's what it's okay. ¿Cuántos están celebrando hoy? How many of you are celebrating today? Tú estás aquí gracias a esa cruz. See, you're here thanks to that cross. Y gracias a que él fue sepultado y resucitó al tercer día. And thanks that he was in a tomb and he resurrected. Gracias al poder de la resurrección estamos aquí. Thanks to the power of resurrection, we are here. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? El poder de la vida que da Dios aún la muerte o a la muerte hace retroceder. The power of life that God gives even makes death retreat. El poder de resurrección es tan único porque venció la muerte. The power of resurrection is so unique because it defeated death. Y dice la palabra que tú y yo resucitamos juntamente con Cristo. And the word says that you and I we resurrected right along with him. Un amén por amor a and Dios. Amen, please, for the love of God. ¿Sabes lo que significa? Es que la muerte tampoco tiene autoridad sobre ti. Now what that means is that death has no authority over you. Porque Cristo, cuando descendió al Seol, le quitó la llave del Hades a Satanás. Because when Christ descended down to the bottom of hell, he took the keys away from him. Anteriormente el ángel de la muerte venía a buscar a quien él quisiera. Before death will come and get whoever they want. Ya no puede. No longer. Porque tú ya no le perteneces. Because you don't belong to it no more. Gracias a Cristo. Thanks to Christ. Todos los que estamos en Cristo. All that we are in juntamente Christ. Juntamente con Cristo hemos resucitado. Right along with Christ we have resurrected. A modo de desarrollo. Now, as a part of development. Quiero hoy tocar dos puntos porque el tiempo no nos va a ayudar. And as always time is not enough, but I want to two points. Yo siempre estoy peleado con el tiempo. I'm always fighting against time. Nunca me alcanza. It's never enough. ¿A ti te alcanza tu tiempo? Now, does your time works for you? A mí no me alcanza. To me, it's not enough. Sobre todo cuando estoy predicando. Mostly when I'm preaching. Primer punto que quiero desarrollar es el sacrificio del Padre y la obediencia del Hijo. First point I want to develop is the sacrifice of the Father and the obedience of the Son. Para mí aquí hay dos paralelos. For me, it's like a parallel line. No bastó that go together. Con el Padre querer sacrificar. It wasn't enough with the Father wanting to sacrifice. O querer él hacer un sacrificio. Or him wanting to do a sacrifice. Sino que el Hijo estuvo alineado con la voluntad del Padre. But the Son was aligned with the will of the Father. Y esto tuvo que ser tremendo, ¿eh? And this had to be something else, let me tell you. Vaya a Juan 3:16, o de hecho creo que todos nos lo sabemos de memoria. I believe we know this verse, John 3:16, open up the Bible. Y dice, porque de tal manera, for God so loved, porque de tal manera amó Dios al mundo. For God so loved the world. Qué hermoso que el amor de Dios no se concentró solamente o únicamente en su pueblo. How beautiful that the love of God did not focus only in a town. Ni en cristianos. Neither on only Christians. Ni en la iglesia. Nor in churches only. Di conmigo en el mundo. Say it with me in the world. Di conmigo el amor al mundo. Say it with me, he loved the world. Yo no sé qué a veces le pasa a la iglesia donde una vez que entramos aquí nos encerramos. I don't know what is it that churches when we come in here we close up. Luego como que nos sentimos los escogidos, elegidos y únicos. Y se nos olvida que un día tú y yo estuvimos allá afuera. And we find ourselves thinking that we are the chosen ones, that we are the ones that were selected, and we forget that we were out there one day. Toca a tu hermano y dile, muere al egoísmo. Tap your neighbor and tell him, die to selfishness. Y predica a Cristo. And preach Christ. Comparte el evangelio. Share the gospel. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? How many of you believe it and say amen? El sacrificio del Padre y la obediencia del Hijo. The sacrifice of the Father and the obedience of the Son. Porque de tal manera amó Dios al mundo. For God so loved the world. Que ha dado a su Hijo unigénito. That he gave his only Son. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. So whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Así que el Padre tenía un plan. So the Father had a plan. Pero para poder hacerlo bien tenía que sacrificar a su Hijo. But in order for it to go well he had to sacrifice his Son. Un plan un poco duro, ¿eh? A bit plan that was harsh. Yo me pregunto cuán doloroso tuvo que haber sido para el Padre no únicamente sacrificar a Jesús, sino ver a su Hijo obedeciendo por amor a él. I always say how painful it must have been for the Father to see his Son not only sacrificing but obeying for love of porque him. Si yo le digo a un hijo mío, sacrifícate por acá por tus hermanos y me dice no, yo digo amén, vámonos para la casa. Because if I were to tell one of my sons, listen, sacrifice for all of your people and your friends here, he says no, then I say okay, let's go home. Yo lo amo pero no soy Dios. I love him but I'm not God. Como Dios nos ama no nos amará nadie más. I love God's how God loves us, no one will love us. Estamos like de acuerdo that. A eso now are we up to that point good. Pero imagínate que tu hijo te diga
amén, lo haré. But imagine that your son will say, amen, I will do it. Así hizo Jesús. This is what Jesus did. No solamente el Padre le ministró lo que tenía que hacer. Jesús escogió obedecer al Padre. Not only the Father ministered to what he had to do, but Jesus obeyed the Father. Ahora, para Jesús tampoco fue fácil. Now for Jesus wasn't easy either. Mateo 26:42 dice así. Matthew 26:42 reads. Voy a ir un poquito rápido, And I'm going to go a little bit fast, okay? Porque hoy tenemos Santa Cena después del servicio. Because we have the supper, the Lord's Supper that we're going to do. Y así que el tiempo no nos está ayudando para nada. And time is against us a bit. Mateo 26:42. Matthew 26:42. Otra vez fue. He went away. ¿Entiende? Otra vez fue. He went away. No sé si suena, no me suena tan igual en inglés. Otra vez fue, volvió. Once again, he went back. Así que no fue que Jesús lo decidió y punto. It's not that Jesus decided it and Mírame, that's it. Look, los mayores sacrificios requerirán de mayores tiempo en oración. The greatest sacrifice will require a greater time in prayer. Porque van a haber cosas que tú tienes que sacrificar. Que si no las entregas en oración, si no te entregas en oración, no lo vas a poder lograr. For there are things that are greater to sacrifice that if you don't surrender them in prayer, you won't be able to. Surrender. Morir a ciertas cosas en tu vida va a requerir altos niveles de oración. To die to certain things in your life are going to require higher levels of prayer. De pronto tú sales motivado de los servicios de tu iglesia o de esta iglesia, o hoy pudiera ser, o hoy pudiera ser, pero aún así tú tienes que llevar todo lo que te vas a llevar en tu corazón a oración. Out of any church that you may leave, you might come out motivated or any place on a service, but even so, with that, what you take in your heart, you got to take it to prayer. Y no una vez. And not only once. Jesús dicen que otra vez fue, así que regresó. But it says here in the Bible that Jesus went a second time. Por lo tanto, cuando vayamos a Él, no podemos ir una vez, tenemos que cada día ir y entregarnos a nosotros. So therefore, we cannot say that we're going only once and that's it. We got to go every day and every time. Pone la mano en el hombro a tu vecino y dile así como se entregó Cristo. Place your arm on the shoulder of the person next to you and say the way that Jesus surrendered. Tienes que entregarte tú también. And gave himself up. You have to give yourself up as well. Otra vez fue y oró por segunda vez. He went away a second time and prayed. Diciendo, saying, Padre mío, my Father, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Hágase tu voluntad. If it is not possible for this cup to be taken unless I drink, may your will be done. Así que Jesús le estaba doliendo. So Jesus is pleading him. Le estaba doliendo mucho. He's pleading and he's hurting. Y estaba clamando al Padre diciendo, ¿no habrá otra manera? He was calling on to his Father and saying, could there be another que way? Que podamos usar para redimir al mundo. That we may be able to use to redeem the world. Y la respuesta de Dios era no. And the answer of God was no. Solo hay una manera. There's only one way. Solo hay un camino. Only one path. ¿Se te olvidó que dijiste yo soy el camino, la verdad y la vida? Have you forget that you are the way, the truth and the life? El camino es la cruz. The way is the cross. La verdad es mi palabra. The truth is my word. Y la vida es mi espíritu. And the life is my spirit. Para que yo pueda darle eso a la humanidad y puedan amarme como tú me amaste, tú tienes que sacrificar. So that I can give that to humanity and love them like you love me. Sin that's pecado, what needs to be done. Without sin, sin pecado, without any sin, sin manchas, without any sin blemish, cometer, sin cometer errores, without making no mistakes. Él se hizo pecado por nosotros. He became sin for us. El lugar de mayor pecado en la tierra no fue Sodoma y Gomorra. See, the greatest place of sin was in Sodom and Gomorrah. No es New Orleans. Neither New Orleans. No es Miami Beach. Neither is Miami Beach. ¿Quieres saber cuál es el lugar? Do you want to know what that place Lo dije is? El domingo pasado. And I said it this on Sunday past. La cruz. It is the cross. Es el lugar de mayor pecado. It is the greatest place of sin. Porque cuando Jesús estaba en esa cruz. Because when Jesus was in that cross. Ya Jesús no está en esa cruz. No longer Jesus is in cuando that Jesús, cross. Mientras Jesús estuvo en esa cruz. Because meanwhile Jesus was on that cross. Todo el pecado de la humanidad. All the sin from all humanity. De los antes de Cristo. Even the before of Christ. Durante Cristo. During Christ. Después de Cristo. After Christ. Jesús los cargó. Jesus carried them. Y los clavó. Él clavó el acta de los decretos de las condenas en esa cruz. And he claimed the act of all the condemnations on that cross. Para que tú y yo pudiéramos un día
oír las buenas nuevas de salvación, aceptar a Cristo y ser libre. So that one day you and I, we can hear the good news of the salvation, hear it and accept Christ. ¿Cuántos quieren a Cristo? How many of you want Christ? ¿Cuántos quieren a Cristo? How many of you want Christ? Todavía, porque tú pudiste haberlo querido y no quererlo más. No, ¿cuántos quieren a Cristo? Still, no, really, truly, how many of you want Christ? Amén. Amen. Es una buena decisión. It's a good decision. La obediencia del hijo lo llevaría a la muerte en la cruz. The obedience of the son will take to death. Pero también marcaría una nueva etapa para toda la humanidad. But also it will set a new stage for all humanity. A esa etapa yo le llamo la vida en Cristo. To that stage I call it the life in Christ. Cristo vino. Christ came. Y Cristo hizo todo lo que estamos hablando. And Christ came and did everything. Se sacrificó por nuestros pecados. He sacrificed himself for our sins. Resucitó al tercer día. Resurrected on the Pero todavía tú necesitas, o tú y yo necesitamos aceptar a Cristo. But still, you and I, what we need to do is accept Christ. En aceptar lo que él hizo. Accept what he did for us. Porque no basta con saber lo que alguien tiene o lo que alguien es. Because it's not enough just by knowing what someone has or what someone. Por ejemplo, tú puedes saber que en la esquina hay una barbería donde puedes ir y recortarte, o una peluquería donde las damas pueden ir y arreglarse el cabello, pero si tú no entras allí, no tendrá ningún efecto en ti. Take this for instance, you can know that there's a barbershop in the corner where men and women can go, but if you never go in there, nothing will ever happen. La sangre de Cristo limpió el pecado, lavó el pecado de la humanidad. The blood of Christ washed the sins of everyone. Pero solo de aquellos que se la aplican. But only of those that apply it. Es como to que them. Vayas al supermercado todo sucio y pasas por la línea donde están los jabones, los champús y todo ese asunto, y tú termines tu compra y te vayas para tu casa sin ninguno de esos productos que te limpian. It's kind of like if you go all filthy and dirty to the supermarket and you grab everything else except all soap and anything to wash and cleanse your body and you go back home that way. Leíste el cartel que decía jabón. And you read the sign. It said soaps. Shampoo. Shampoos. Y todas esas cosas que usted conoce. And all the things that we should know. Esas cosas que a usted le gusta. All the things that you really like. Porque espero que te bañes cada día. Because I hope that you take a shower every day. Mirando como que estoy hablando de un producto. Because you're looking at me like I'm talking about a weird no product. No conocido. Not known maybe. Un chiste, un mal chiste. Just a joke, guys. Si tú no compras jabón, if you don't buy soap, y todavía no puedes comprar jabón, and you still cannot solamente buy soap, tienes que llegar a tu casa y aplicártelo. I mean, you can only buy it, and not only that, you gotta go home and apply it. Así es la sangre de Cristo. This is the way that the blood of Christ. Tienes que aplicártela. You must apply onto. Cada día. Every single day. ¿Qué te hizo pensar que tú sabes que tú para estar limpio tienes que bañarte todos los días? What makes you think that in order for you to be cleansed, you gotta take a shower every day? Y a veces hasta dos veces. And sometimes maybe twice a day. Yo tengo un problemita con el baño. A veces me baño tres veces al día. Sometimes I have a problem with the shower. Sí. I gotta go in three times si a day. Si sudo, sometimes me baño. I sweat. I want to go into antes shower de irme right a montar bicicleta, me baño. Before I want to go ride bike, I take a shower. Tengo un pacto con el baño. I have a pact with the shower. No me gusta oler mal. I don't like to smell bad. Imagínate qué te hizo pensar que puedes estar limpio por la sangre, lavado por la sangre, si no te la aplicas cada día. Someone makes you think that you're washed by the blood if you don't apply it every day. Toca a tu hermano y dile, tienes que aplicar la sangre sobre tu vida cada día. Tap your neighbor and tell them this, you got to apply the blood of Jesus every single day. Orando. Praying. Leyendo la palabra. Reading the word. Pasando tiempo. Spending time with God. Vamos, estamos hablando de la sangre de Cristo. Come on, we're talking about the blood of Christ. De la vida en Cristo. Of the life in Christ. Segundo de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, a new creature. Las cosas come. Viejas pasaron. The old has gone. He aquí todas son hechas nuevas. The new is here. La sangre del Cordero es tan poderosa que no importa lo que hayas hecho, si aceptas al Hijo, recibes la redención. The blood of the Lamb is so powerful that no matter what you have done, if you accept it, you receive redemption. No importa el pecado que hayas cometido, si vienes delante de Él arrepentido, el Padre te perdona. Even if you come before Him repented, the Father will forgive you. Así de poderosa es la sangre de That's Cristo. That's how powerful the blood of Jesus is. ¿Cuántos lo reciben y dicen amén? Receive this and say amen. Así que gracias a Cristo nuestros pecados fueron borrados. So thanks to Christ our sins were erased. Gracias a Cristo se nos abrió el reino de los cielos. Thanks to Christ the kingdom of heaven was open to us. Dios nos amó tanto que entregó a su unigénito. God loved us so much that he gave his only begotten son. Lo convirtió en el primogénito. He turned him into the Así begotten que ahora one. Cristo es el
el primogénito entre muchos hermanos. So now Christ is the begotten one amongst many brothers. Y todo aquel que en él cree ahora tiene vida eterna. And everyone who believes in him will now have eternal life. Esa es la vida de Cristo. That is the life of Christ. La vida en Cristo. The life in Christ. Te muestra la eternidad que el Padre tiene preparada para ti. It shows the life of eternity that God has ready for you. La vida eterna no comienza cuando muramos o cuando Cristo venga. Eternal life doesn't start when we die or when Christ comes. La vida eterna comienza en el momento que tú aceptas al Señor. Eternal life begins the moment that you accept Christ. Los cielos se abren. So the heavens open. Se te abre el mundo verdadero. And the true world opens up. Como cantábamos, una mirada que él te hace cambia todo tu ser, todo tu mundo, toda tu atmósfera, todo lo que te rodea. When we were singing that one look of him, he would change all your atmosphere, your world, everything that would. Y tú entiendes que todo lo que ves no es todo lo que es. And you understand that everything that you see is not what it is. Que lo que te está pasando no es el veredicto final. That's what's happening to you at the moment is not the end. Amo. Alguien tiene que decir amén a esto. I don't know, but someone's got to say amen to this. No puedo gritar más, no tengo voz. I cannot scream no more, my voice is not that. Dios tiene la última palabra. God has the last word. Cuando Cristo en esa cruz dijo consumado es, él firmó el acta de los decretos y nos hizo libre, nos redimió de la maldición del pecado. When Christ said consumed it is, he wrote that letter and it is done, consumed it is. Y nada más hacer, saber hacer el bien y no hacerlo, ya no se ha contado como pecado. Now just alone knowing that we can do good and not do it is counted as sin. Por eso tenemos que estar conscientes. This is why we always got to be conscious. Vivir conscientes. Live conscious. Tener una buena relación con el Espíritu Santo. Have a good relationship with the Holy Spirit. Porque lo que hizo Cristo fue grande y poderoso. Because what Christ did was great and powerful. En Juan 11:25 les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life, whoever believes in me, though he may die, I shall live. Lázaro estaba muerto. Lazarus was dead. Llevaba 3 días muerto. 3 days dead. Hoy me habló el Espíritu Santo que este es el mensaje de salvación que voy a predicar en Revive 2024. The Holy Spirit spoke to me that this is the message that I'm going to speak to Revive. Voy a predicárselo delanto de Lázaro. I'm going to preach it before Lazarus. Y lo voy a conectar con los ladrones de la cruz. And I'm going to connect it with the thieves on the cross. Porque de alguna forma todos hemos robado algo. Because one way or another we have all stolen something. Sobre todo a Dios. Overall to God. A ver, si tú no crees que, si tú nunca, que es mentira, pero si tú nunca le has robado nada a nadie. Let's say, if you have never stole something, which is a lie, if you think you never stole something of no one. Nunca, vamos a decir, nunca robado. Let's say you've never stolen nothing or anything. ¿Cuánto tiempo le hemos robado a Dios? How much time haven't we stolen from God? Al que nos dio el tiempo. To the one that gave us. ¿Cuántas the veces time? No les hemos dicho, no tengo tiempo? How many times haven't we told him, I have no time. Ahora no puedo. I can't do it now. Después. Maybe later. Pero después nunca llega. But that later never comes. Y dejamos a Dios plantado. And we leave God there alone. ¿Estás acá? Are you still with me? Voy a dejar eso a un lado porque voy a dañar el mensaje. And let me put that to the side because I could damage the message. Ojo. Now no watch. Importa lo que hayamos hecho. Regardless of what we have done. Aún Lázaro llevaba 3 días muerto. Lazarus even 3 days dead already. Yo creo que hay muchas cosas que pueden estar muertas en nuestras vidas. I believe that many things could be dead in our lives. Hay muchas cosas a las cuales hemos muerto, muchas cosas de Dios. Many things that we have a las cuales nosotros no vemos, in which we don't see. No entendemos. We don't even understand. De alguna forma hemos muerto esas cosas. One way or another we have died to those things. Nos hemos hecho tantos planes para nosotros que Dios se nos quedó fuera. We have made so many plans for us that God stayed outside. Pero hay un día que el Espíritu Santo nos confronta. But there's a day that the Holy Spirit confronts us. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesus said, I am the resurrection and the life. El que cree en mí. He who believes in me. Y aquí está la clave. And here's the key. El que cree en mí. He who believes in me. El que cree en mí. He who believes in me. Y aquí yo veo que el Señor saca un borrador gigante. And I see here that the Lord brings out a big eraser. Y dice, si crees en mí. And says, if you believe in me. Si te arrepientes. If you repent. Voy a borrar todos tus faltas, todos tus pecados. I will erase all your mistakes, all voy a borrar lo que hiciste hace 2 minutos. I will erase what you did 2 minutes ago. Lo que hiciste hace 10 minutos. What you did 10 minutes ago. Lo que hiciste hace 10 días. What you did 10 days ago. Es solo Cristo puede hacer eso. See, only Christ can do that. Y lo hace a través de la resurrección. And he does it through resurrection. Punto número 2. Now point number 2. Resurrección.
resurrection. Primera de Corintios 15 del 1 al 4. First of Corinthians 15:1-4. Me quedan 20 minutos. I got about 20 minutes only. Dice el versículo 1. And verse 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. Tres puntos rápidos. Now, three quickly. Primeramente, points. El evangelio se debe de predicar. First of all, the gospel must be preached. Cuando tú recibes el evangelio. When you receive the gospel. La palabra evangelio en hebreo es la palabra mesorah. In Hebrew, the word gospel is mesorah. Significa redención. Which means redemption. ¿Qué significa? What does that mean? ¿Qué significa? What does it mean? Redención. Redemption. Así que tus multas fueron saldadas. So all of your citations have been canceled. Lo que tú debías fue pagado. What you owed, your debts have been paid. Y no le debes nada a nadie. And you owe no one anything. Cuando tú recibes el evangelio, tú eres redimido por la palabra del evangelio. When you receive the gospel, you are redeemed by the word. La palabra te ayuda a entender. The word, what it does, it helps you understand. ¿Cómo funciona el reino de los cielos? How the kingdom of heaven works. No puedes hacer las cosas no puedes creer en un Dios a tu manera. See, you cannot believe in a God in your own way. No puedes creer en un Dios que tú te inventaste. You cannot believe in a God that you've come up with. Tenemos que creer en el Dios que nos presentó el evangelio. You must believe in the God that the gospel presented. Así que el evangelio primero se predica. So the gospel first, what is done is preached. Primeramente nos los predicaron a nosotros. First of all, it was preached to us. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de compartirlo, de predicarlo a otros. Now we have the responsibility to share it to others. El detalle de algunos la razón por la cual algunos no lo dan es porque solo se da lo que se tiene. Now, some may not give it, but you cannot give what you don't have. Muy dura esa. Was that a little bit too straightforward? Ya tú sabes para dónde voy, ¿verdad? I think I know where you're. You know where I'm heading towards. Y hay algunos que se le ha olvidado el evangelio. And there's some of you that have forgotten the gospel. Y estás viviendo por tu propia cuenta. And you're living on your own account. Tú sabes que el final no va a ser bueno. But you know that end is not. Porque solo hay felicidad cuando estamos en el centro de Dios. Because there's only joy and happiness when we're in the center of God in Christ. No importa las cosas materiales que puedas tener. Regardless of the materialistic things that you have. No importa la casa, no importa el carro. The house, the cars doesn't matter. Ni siquiera tu familia. Neither even your family. Hay familias que sin Cristo, sin Dios, están volviendo locas. There's family that without Christ they're going nuts and crazy. ¿Estás acá? Are you still with me? Y están en la casa que les dio Dios. And they're in the house that God gave them. Pero como perros y gatos. But with like cats and dogs. Y andan en el carro del año. And they're in the latest car of the year. Pero como perros y gatos. But fighting like cats and dogs. Porque falta Dios. Because God is missing. Lo único que no te puede faltar en tu vida es Dios. The only thing that cannot be missing in your life is God. Hay otras cosas que nos faltan. Many things can be missing. Cosas que nos faltan hoy no nos faltarán mañana. Things that are missing today will be missing cosas tomorrow. Cosas que tenemos hoy no faltarán mañana. Things that we have today will be missing tomorrow. No sé si te has dado cuenta que tu vida ha sido así. I don't know if you noticed, but your life has been this way. Hay cosas way. Que tú te has enloquecido por tenerlas después que las tienes. Ya no te importan. There's things that you go crazy to get. You get them and finally you get them. Then now what? Pero lo único que no es negociable para tu corazón. But see, the only thing that is not negotiable for your que heart. Que no puedes negociar. That you cannot negotiate. Es con Dios. Is with God. Necesitas a Dios. You need God. Mírame, mírame. Listen, look. Necesitas a Dios. You need God. Más de lo que tú logras pensar. Imaginarte. More than anything you can imagine. En cada segundo de tu vida. In every single second. Tienes que asegurarte que Dios esté envuelto. You got to understand that in two there's que Dios esté presente. You got to make sure God is present. Que él te ayude. For him to help you. Así que el evangelio primero se es predicado. So the gospel is preached first. Luego se es recibido. Then it's received. Pero también se es perseverado. But also it is perceived. No basta con haberlo oído. Persevere is not only to hear. No es suficiente con haberlo recibido. Not just by receiving. Tenemos it. Que perseverar en el evangelio. We gotta persevere in it. Por eso me encanta la iglesia. This is what I love the church. Porque la iglesia es el lugar donde se nos entrena, se nos ayuda. Es como la universidad, la escuela de Dios. This is why I love the church because it's where we're trained, where it's helped, and where they train us like the university of God. Y de hecho la Biblia nos enseña a que no dejemos de congregarnos. And even so, the Bible teaches us we should not stop congregating. Toca a tu hermano y dile te felicito. Felicito por haber venido hoy a la casa de Dios. Tap your neighbor and tell them, I congratulate you for being here today. Cuando tú te congregas, creas una nueva cultura en tu casa. When you congregate, you create a new culture in your house. Y no solamente estás aportando a tu ser, a tu vida.
And not only are you adding to your life, sino que estás agregando a la vida de aquellos que viven en tu casa. But that you're also adding to life to those that are in your house. Luego tus hijos van a imitar, van a seguir tus pasos. Then your children will imitate, they will follow your steps. Hay hijos que hay una etapa que se desvían. There's children and kids that they might derail. Ojalá y nunca pasara. I hope that would never happen. Pero pasa. But it happens. Y no lo entendemos por completo. Yo no lo entiendo por completo. Still to this day, I don't understand it completely. Oro a Dios que nunca me pase. I pray to the Lord that that will never happen. Pero conozco padres muy buenos con hijos que se han apartado. But I know parents that are so very good with their kids that they have derailed. Porque al final la salvación es individual. Because at the end of the day, salvation is individual. Yo no puedo hacer que mis hijos sean salvos. I cannot obligate my children to Ellos be saved. Ellos tienen que encontrar a Dios. They have to find God. Así como yo lo encontré. The way that I found it. Ojalá y no lo encuentren en el mismo lugar que lo encontré yo. I hope they don't find it in the same place that I found it. Ellos lo han encontrado en la iglesia. They have found it in church. Pero llegarán tiempos donde tendrán una confrontación mayor con el Espíritu Santo. But there will be a time where they have a greater confrontation along with yo the no Holy puedo Spirit. Meterme ahí. Now I cannot get in the yo middle of that. Yo únicamente puedo exponerlos. The only thing I can do is expose them. A este tipo de atmósferas. But to this type of atmosphere. Donde Dios es más tangible. Where God is more tangible. Entonces nuestro el venir a la iglesia no únicamente o únicamente no aporta a nuestras vidas. So to come to church is not only something that's just going to add on to our lives. También aporta a nuestra descendencia. It also adds on to y aunque algunos se aparten, although the world ya tienen la semilla incorruptible depositada dentro. We already have the seed and they have the seed that is y va a haber un día que se van a cansar de correr. And there's going to be one day that they're going to get tired. Va a haber un running. Día que van a entender que la vida con Dios incluida es mucho mejor y mucho más fácil. And they're going to understand that one day that their life included with God is a lot better. Toca a tu hermano y dile, y hoy es tu día. Tell this to your neighbor and tell him, and today is your day. Versículo 2, por lo cual asimismo, si tenéis la palabra, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Verse 2, by this gospel you are saved if you hold firmly the word I preach to you, otherwise you have believed in vain. El evangelio se retiene para evidencia de salvación. The gospel is retained as an evidence of salvation. No basta con decir yo voy a la iglesia todos los domingos. It's not enough by just saying that you're going to church every day. Tienes que retener la palabra. Or every Sunday, you have to retain the word. No basta con un día haber aceptado al Señor. It's not enough with one day say I accepted the Christ. Tienes que one day. Retener la palabra en tu corazón. You must retain the word of Christ in your heart. No, lo que yo digo es que hay personas que un día aceptaron a Cristo, pero luego dejaron de vivir para él. What I say is that some people accept Christ one day, but they stop living for Christ after that. El verdadero cristiano vive para Cristo. The true Christian lives for Christ. Porque la palabra cristiano significa un estilo de vida. Because the word Christian means a style of life. Pequeños Cristos. Small Christians. Cristitos. Little Christians. Es decir, seguimos a Cristo. In other words, we follow Christ. Lo seguimos a él. We follow him. Hablamos como él. We speak like him. Pensamos como él. We think like him. Hacemos lo que él haría. We do what he will do. Él iba los sábados a la sinagoga porque era judío. He will go Saturdays to the synagogue because he was Jew. Todavía no entiendo por qué los católicos no los cambiaron al domingo. Pienso que por la resurrección, pero Dios nunca cambió eso, pero no me provoquen con Catholics, eso. Catholics changed it to Sunday and Jesus used to go Saturday, but I'm not going to get into that. No quiero sabotear mi propio mensaje. I don't want to go ahead and sabotage the message. Esos son conflictos internos. Those are what you call internal conflicts. Pero bueno, él iba el sábado a la sinagoga. But Saturday Jesus would go to the synagogues. Pero luego los demás días estaba en las calles. But the rest of the days he would be in the Mírame, streets. Ese Look, es el evangelio puro. That is the true gospel there. Es el que hace lo que hacía Cristo. It's the one that does of what Christ would do. Qué bueno que adoremos y que hagamos todo lo que formamos aquí, que estuvo buenísimo, a mí me encantó. How nice it is that we worship and we come with all this atmosphere, nice. Pero ¿a quién le vamos a hablar mañana? But who are we going to speak to tomorrow? Vamos a vivir una vida egoísta. Are we going to live a selfish life? Donde agarramos el evangelio y decimos esto es mío y no se lo doy a nadie. Where we grab the gospel and we say this is mine and I'm giving it Mírame, to no one. El evangelio es suficiente para ti, para todo el que tú le quieras Let hablar. Let me tell you something. The gospel is enough for you and for anyone that comes your way. Jesús no murió por ti. Jesus did not die for you. Murió por el mundo. He died for the world. Ahora que tú estás en la iglesia, now that you're in church, ya tú no perteneces al mundo. You don't belong to the world. Aunque vivimos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Although we live in the world, we're not from somos this world. Somos portadores, somos embajadores juntamente con Cristo. We are carriers, we're ambassadors right along with Christ. Cada vez que llegas a tu trabajo, tú eres la luz de tu trabajo. Every time that you get to your job, you are the light of Christ. Eres la luz en tu barrio. You are the light in your neighborhood. El otro día me volví loco y salí por el barrio a tocar puertas.
No toqué puertas porque dije, me voy a aparecer a los testigos de Jehová. Lo que voy a hacer es vigilar al que sale, y el que salía lo agarraba y oraba por él. One day in my madness, I went out to the streets and I started knocking, not to look like a Jehovah's Witness, but just to see who I can catch and preach to. Si no has experimentado eso, mira, eso se supone que hagan los cristianos. If you have not tried that, but look, listen, it's supposed to, that Christians are supposed Así to que do júntate that. Con algún cristiano y prueba. So get along with the Christian and see if you can do that and try. Porque uno le entra la duda, uno dice, ¿y si toco la puerta y si no me abre? Because one goes in with the doubt, if I knock and they don't open. Pero me llegó la revelación. But the repression. Y dije, voy a esperar que estén afuera. And I said, I'm going to wait until they're outside. Y yo andaba así caminando por afuera con una libretica para escribir su nombre, su apellido, para mantenerlo en oración. And I was with a notebook so that if they give me their name and their number, I can go ahead and y ahí los get tengo, in contact with ahí them. Los tengo escritos. And I have it written there. Y ahí agarré a unos cuantos ahí. And I grabbed a few of them. Es increíble lo que el Espíritu Santo hace con una persona que esté disponible. It's incredible what the Holy Spirit will do when the person, just one, is available. Porque de qué me sirve decir, Señor, dame Hollywood si no le predico a mi cuadro. Because what good is it for me asking the Lord, give me Hollywood, Vamos. If I don't preach to one? Come on. ¿Será que acaso estoy viviendo un evangelio de fariseo? Could it be that I'm living a gospel of Pharisees? Que delante de ustedes, porque dicen amén y aplauden, soy un león y soy un tigre aquí arriba, como dicen los dominicanos. Pero ¿qué soy de verdad? That before you I am a lion, I'm a tiger like the Dominicans say before because you applaud, but what really am I? Lo que uno es de verdad se va a revelar cuando tú estás solo con Dios. What truly is that you are is going to be revealed cuando nadie te va a aplaudir, cuando nadie te va a decir amén. With no applause, with no amens are around you. Cuando posiblemente te rechacen la oración. Perhaps they might even reject prayer. Vamos. Come on now. Ya estoy preparándolo ya porque ya revive en agosto, empezamos a irnos para la calle masivamente ya. I'm preparing for August because in August we know we're going to go out. Y tu corazón streets. Tiene que calibrarse y realinearse. And your heart has to recalibrate and align. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por vuestros pecados conforme las Escrituras. Verse 3, for what I received I passed on to you as of first importance, the Christ died of our sins according to the Scriptures. No podemos permitir que la muerte de Cristo haya sido en vano. We cannot allow Christ's death to have been in vain. Lo que él hizo por ti, ahora tú tienes que hacerlo por otro. What he did for you, now you must do for others. Tú tienes a Cristo. You have Christ. ¿Cuántos tienen a Cristo en este lugar? How many of you have Christ in you? Tienes que compartirlo. You gotta share it. Ese es el evangelio. That's the gospel. Lo que nos hemos inventado, que hey, el domingo para la iglesita nada más, eso hay que empezar a morir, hay que arrepentir, tenemos que. De hecho, ya esta iglesia está arrepentida de ese estilo de vida. We must repent of only saying I'm a Christian because I come to Sundays, because this church already repented from that. Por eso salimos todas las semanas a las calles a predicar el evangelio. This is why every week we come out to the streets. Porque so hay un santo temor en mi corazón. Because there's so holy fear in my heart. Se sentaría Cristo a escuchar mi mensaje. Now with Christ, will sit in that chair to listen Porque to my la gente message. Viene a escuchar un mensaje para ellos. Because people come to listen to a message for them. Pero Cristo viene si entrara a una congregación. Él juzgara muy diferente. But if Christ would come and walk into a congregation, he would judge differently. Él miraría cuánto mi vida respalda lo que estoy hablando. He would look and see how much of what I'm talking will back my life will back it up. Cuando tú dices soy cristiano. Now when you say I'm Christian, ¿qué estás queriendo decir? What is it truly that you're saying? ¿Cuánta evidencia hay de Cristo en tu vida? How much of evidence of Christ is in your life? ¿Cuánto tú haces que se parece a lo que más o menos a lo que haría Cristo? How much do you do that more like will look Mírame. Like Christ would do. Bienvenidos al cristianismo look, listen, puro. Welcome to the pure Christianism. La verdad no es negociable. The truth is not negotiable. Y aunque me duele decirte así estas cosas, si, yo sé que si predicara más light la iglesia hubieran tres servicios, pero yo no negocio con la verdad. And although it hurts me what I'm telling you, I know I can speak very lightly and most beautiful things, and even so we'll have probably three services. Porque yo estoy aquí y lo que digo esto rápido para empezar a llorar. Y lo que pienso y lo que sé y lo que creo es que Cristo está sentado, está aquí con nosotros. And I say this and it almost makes me cry to know what I say, what I think is because Christ is sitting among us. Así que no puedo predicarte lo que no vivo. Because I cannot preach to you what I Y de tanto en tanto digo algunas cositas para detonar el querer en tu corazón. And some of the things I say, these things that you may not like, so that they can ignite in your heart. Para mí fuera mejor ni decirlo. For me it would be best not to say. De tanto en tanto Dios me dice, dilo. But so much effort and God telling Porque me to hay tell pocos them, modelos it. A seguir hoy en día. Because only not much models. Aún dentro de las Christ, iglesias. Even inside of the churches. Yo lo viví cuando abrimos hicimos el congreso, no el congreso, el movimiento evangelístico, la campaña evangelística Revive. Busqué modelos a seguir
y no encontré muchos. I know I did it because I looked for models to do when we did Revive and I didn't find any. De hecho, exactamente como Revive, no encontré ni uno. As a matter of fact, like Revive, they not one has been. Porque vi muchas campañas, pero de muy lleno de cristianos. I saw so many campaigns, but they were all filled of Christians. Yo digo, esos cristianos, si no fueran a la campaña, van el domingo para la iglesia. Now, I would say, if those Christians they don't go to campaign, do they go to Sunday? Yo no voy a invertir 40, 50 mil pesos en cristianos. I'm not going to invest $40,000-$50,000 on Mírame, Christians. Look, si Cristo se invirtió la vida en nosotros, if Christ invested his life in y us, y muchos de nosotros ni predicamos a Cristo, even us, much of us don't even preach Christ. Muy dura esa. Was that a little bit harsh? ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer $40,000 para hacer un evento para cristianos? So what is it that $40,000 are going to do an event for Christians? Si pareciera a veces que la sangre no fue suficiente. If it seems though the blood was not enough. Porque después de haber aceptado a Cristo, muchos regresan a su antigua manera de vivir. Because even though accepting Jesus Christ one day, they go back to their ways of living. Romanos 5:8. Romans 5:8. De hecho, no, me falta un pedacito. Espérate, lo voy Actually, a leer. El 20 y el 22 te lo leo de uno. I'm going to go ahead and read verse 20 and 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. But Christ has indeed been raised from the dead. Primicias de los que durmieron. The first fruits of those who fell asleep. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. For since death came through a man, the resurrection of the dead came also through a man. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. For as in Adam all die, so is Christ all will be made alive. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que todo aquel que permanece en el viejo hombre morirá porque ya está muerto. What Apostle Paul is saying, everyone who remains in the old man will die because all things. Mas el que permanece en el hombre nuevo, en Cristo Jesús, tendrá vida eterna. But he who remains in new life will live forever. ¿Qué dice Romanos 5:8? Now look at Romans 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. But God demonstrates his own love towards us. En que siendo aún pecadores, in that while we were still sinners, Cristo murió por nosotros. Christ died for us. Si Dios no solamente dijo yo los amo. Not only God said I love you. Tengo un plan. I have a plan. No, Dios mostró su amor. No, God showed his love. Entregando lo que más amaba. And he turned in what he loved the most. Cuando se sabe que de verdad se está amando. How much do you really truly know when you're loving? Cuando tú entregas lo que más tú amas. When you give up everything and what you love Cuando the most. Cuando tú das lo que más tú quieres. When you give in and give up the most of what you y love. Y eso exactamente hizo el Padre con el Hijo. This is exactly what our Heavenly Father did. Pareciera que nos amó más a nosotros viviendo en el mundo, no ahora, viviendo en el mundo, que aún su propio Hijo. It seemed that he loved us even while we were living in the world worldly than his own son. Su amor es incondicional. See, his love is unconditional. Su amor es incomprensible. His love is incomprehensible. Lo único que podemos hacer es recibirlo. The only thing that we can do is to receive y pedirle him. Que nos dé un destello de luz para comprender un poquito y lograr amar un poco como Cristo amó. And even ask him to give him a glimpse of light so that we can love the way that Christ loved. A modo de conclusión. To the conclusion. Quiero volver a repetir Juan 11:25. And I want to repeat again the verse of John 11:25. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesus said, I am the resurrection and the life. El que cree en mí, the one who believes in me, aunque esté muerto, even though they die, vivirá. Will live. Mírame. Espérate un momentico. Aplaudimos después, un segundito. Gracias. Don't applaud yet. Thank you for accepting, but se me va. Just one moment. No importa qué tan muerto tú creas que tú estés. Not mattering how dead you think that you are. Y esa muerte habla de una muerte espiritual. And that dead is speaking about a spiritual one. Donde yo hablo de Dios y algunos ven a un Dios lejano. Where I speak about a God, but someone sees a God that's far, far away. Distante. Very distant. Un Dios que no escuchas hace tiempo. A God that you don't hear maybe a while back ago. El apóstol Pablo dijo que el que está muerto, que el que duerme es igual al que está muerto. Apostle Paul said this, the one who is asleep is the same way as if they were dead. Y él dijo, despiértate entre los muertos y te alumbrará Cristo. He says, awaken you that sleep and Christ will awaken you. Un domingo como este es poderoso. So a Sunday like this is powerful. Porque el Espíritu Santo está buscando no cuerpos vivitos, no, cuerpos muertos. Because the Holy Spirit is not looking for bodies that are alive, but dead bodies. Pero que quieran ser
resucitados. But listen, listen. But that want to be resurrected. Vidas que estén cansadas de vivir para sí mismos. Lives that are sick and tired of living for their own selves. Y que entiendan que si Dios no se mete en tu vida ahora, vas con destino al fracaso. That if God, that you know that if God doesn't come into your life, that you're going to the destiny of just chaos. Lázaro llevaba tres días muerto. Now Lazarus was dead 3 days already. Cristo lo resucitó. Christ resurrected him. Estamos hablando de un Cristo que venció la muerte. No, we're talking about a Christ that defeated Estamos death. Estamos hablando del soberano de las naciones. We're talking about the sovereign one of the nations. Voy cerrando con esto y de ahí quiero orar. I will be closing with this, and from there I will pray. El hombre más grande de la historia. The greatest man in history. No tuvo sirvientes. Had no servants. Y lo llamaron Señor. And they called him Lord. No tuvo títulos y lo llamaron maestro. Had no titles and they called him teacher. No estudió medicina y lo llamaron sanador. Did not study medicine and they called him a healer. Nunca tuvo un ejército y lo llamaron rey. Never had an army and they called him king. Sin pelear batallas le llamaron conquistador del mundo. Without fighting battles they called him the conqueror of the world. Nunca cometió un crimen y lo crucificaron. He never committed a crime and they crucified him. Lo enterraron en una tumba y aún así todavía vive y vivirá. Para siempre. He was buried in a tomb, yet still lives and will live forever. El hombre más grande de la historia. The greatest man alive. Se llama Jesucristo. Is called Jesus Christ. No puede dejarlo pasar. You cannot allow him to pass you by. Él no está muerto. He is not dead. Él está vivo. He is alive. Su presencia está aquí. And his presence is here. La podemos sentir. Where we can feel La podemos it. Palpar en este preciso well, momento. It's palpable in this precise moment. Él vino a los ciegos. He came from the heavens. Él vino a los enfermos. He came for those Él vino a los perdidos. And he came for the lost. Y Él está tocando la puerta de tu corazón. And he is knocking at the door of your heart. Dice Apocalipsis. Dice la palabra en Apocalipsis 3:20. In Revelation 3:20, it Yo says, estoy a la puerta y llamo. I am at the door and I am calling. La puerta es tu corazón. The door is your heart. Y el que está fuera es el Señor. And the one that is outside of it Quiere is the Lord. Quiere entrar a tu corazón. He wants to go in your heart. Quizás hoy por primera vez. Perhaps today for the first time. O a lo mejor un día entró, pero no lo sientes dentro. But maybe one day he came in, but you didn't keep him inside. Porque cada día estás tan ocupado que no lo dejas entrar. Because every single day you're so busy that you don't let him in. Mírame. Now look. Si cada día de tu vida tú no entras al aposento secreto, al aposento alto, y Él tampoco entrará cada día a tu corazón. If every day you don't go into that secret room with him, then he will not go in either. Es el misterio de entrar al secreto. That is the mystery of going into the secret. El secreto revela de una forma pública que tú estuviste con Dios. The secret reveals in a way of public way that you were with God. El que está con Dios se le nota. The one that is with God, you can notice. Tiene un brillo, tiene el fuego de los ojos del león de la tribu de Judá en sus ojos. He is polished, he has the fire of the lion of the tribe of Judah in his eyes. Tienes que entrar cada día. You must go in every day. No puedes volverte un fariseo. You cannot become a Pharisee. Tenemos que entrar. We gotta walk in. Si yo entro al secreto, Cristo vuelve a entrar a mi corazón. If I go into the secret, Christ comes back inside my heart. Él quiere entrar cada día. He, we must Él go in preparó every day. Este momento para ti. He prepared this moment for you. Hoy es el día de salvación. Today is the day Hoy of salvation. Es el día que ha hecho el Señor. Today is the day that the Algunos Lord has creyeron made. Que habían aceptado a Cristo, pero hoy Cristo se le está revelando diferente. Today some you thought that you'd accept Christ, but Christ is revealing to you different. Y te quiero proponer esto. And I want to propose you this. Si quieres a este Cristo vivo, if you want this living Christ que se te ha revelado hoy, that has been revealed to you today. En exactamente 45 minutos. In exactly 45 minutes. Cierra tus ojos. Close your eyes. Y levanta tu mano ahí donde está. And lift your hand where you're at. Aquellos que dicen, Señor, quiero que entres a mi corazón. Those that can say and that want to say, Lord, I want you to come into my heart. Quiero que corras aquí adelante. I want you to run here quickly to no the altar. No lo pienses, don't think about it twice. Solo ven. Just come. Te estamos esperando. We're waiting. Aleluya. 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 Segundo llamado. Second calling. Aquellos que dicen, ya yo tengo a Cristo.
those that say, I already have Christ. Pero no eres de los que entra el secreto. But it's not, and you're not the one that goes into the secret with them. No te me vas a escapar. You thought that you were going to get away with it. Porque yo he vivido lo mismo que tú has vivido. Because I lived the same times that you've lived. Este mensaje primero me lo predicó el Señor a mí anoche. See, this message the Lord preached to me first. Hasta las 3 y media, 4 de la mañana. Up to 3:30, 4 o'clock in the morning. ¿Tú crees que yo me desvelé pa 3? You think that I stayed up so late for just 3 only? Yo sé más que eso. Oh, I think I know a little bit more. Aquellos than that. Que dicen mi oración ha estado apagada. To those that have said my prayer has been off. Mi intimidad es que no sé ni lo que ya es intimidad. My intimacy, you know what? I don't even know what intimacy is. Y quieres ese empujón del Espíritu Santo para volver a la vida en fuego del Espíritu. And you want that push from the Holy Spirit to return back to the life of fire of the Holy Spirit. Ahorita cantamos, todavía tengo leña. Today we can sing it. We still have wood for it. Todavía tengo fuego. We still have wood for the fire. Quiero quemar. I want to burn. Bueno, el altar es este. Well, this is the altar. Si quieres ofrecerte como esa leña al altar de Dios. If you want to sacrifice as that firewood to burn for God. Corre aquí adelante. Then run to the front. Rápido, no lo pienses. Quickly run, don't think about it twice. Mata ese orgullo que no te deja pararte ni kill that selfishness and that ego that you might have. El único que tiene que le debe de importar lo que tú estás haciendo es Dios. Because the only one that should matter to what you're doing is only God. Tú vives para Dios, no para la gente. You live for God, not for people. No te debe de importar lo que piense la gente. You really shouldn't think or care about what people think pero about sí you. Debe de importarte bastante lo que piensa Dios. But it should matter to you what God really thinks about you. Y esto es una oportunidad para que comiences una nueva vida de oración, de intimidad, de fuego. And this is an opportunity for you to start a new life of intimacy, of fire. Yo sé que usted es cristiano, que usted lee, que usted hace esas cosas, pero estoy hablándote de otro nivel. I know that you're a Christian, that you do those things, you pray, but I'm talking about another level. Hablo de un fuego en el Espíritu. I speak about a fire. Hablo de volver a escuchar la voz tangible de Dios. I'm talking about being able to listen to the voice tangible of God. Hablo de un despertar genuino. I speak about genuine awakening. De una locura espiritual. Of some madness that is spiritual. Donde vas a volver a experimentar el primer amor. Well, you will return to experience. Porque el primer love. Amor no tiene que ver con tiempo. Because his first love doesn't have to do with tiene time. Tiene que ver con lugar de Dios. It has to do in a place with God. En tu corazón. In your heart. Tiene que ver con dónde está Dios en tu corazón. It has to do with where is God in your heart. Si lo tienes en el centro. Do you have him in the center? En lo priorizas a él. Do you prioritize him? Entonces vives el primer amor. Then this that you're living the first life. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Vamos a orar todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús. Let us all pray together. Father, in the name of Jesus. Hoy vengo delante de ti. Today I come before you. Con un corazón contristo y humillado. With a heart that is contrite and humble before you. Me arrepiento de mis pecados. I repent of my sins. De mi frialdad. For being cold. De haber jugado en parte con las cosas sacras. Or even in part playing with the sacred things. Quizás lo hice ignorantemente. Perhaps I did it ignorantly. Sin deseos de ofender, sin intenciones de ofenderte. With any intentions, no intentions of offending you. Pero lo hice. But I have done it. Descuidé en parte la oración. I walked away from prayer. La lectura. From reading. En fin, la intimidad. And even so, intimacy. Pero solo en ti hay palabra de vida. But only in you there's word of life. Por eso vengo a ti. This is why I come to you. Y tu palabra dice. And your word que says. Que el que viene a ti. That the one that comes to you. Tú no lo echas fuera. You do not kick him out. Padre, vengo a ti. Father, I come to you. Clamando, Abba Padre. Calling and crying out to you, Abba Father. Papito mío. Father of mine. Me ofrezco. I offer myself. Me rindo. I surrender. Me entrego. I give myself in. Quita de mi vida lo que estorba. Remove out of my life what is in the middle between you and I. Quita aún las cosas que yo solo no puedo quitar. Even remove the things that I alone cannot remove. Calibra mis pensamientos. Calibrate my thoughts. Alinea mi corazón. Align my heart. Ayúdame. Help me. A ser to do un embajador del reino de los cielos, an ambassador from the kingdom of heaven, y modelar a Cristo, and model Christ, lleno de fuego, filled of that lleno fire, de verdad, filled of that truth. Padre, Father,
úsame, use me, para predicar tu palabra, so that I may preach your word, donde quiera que vaya, wherever it is that donde I quiera go, que llegue, wherever it is that I get quiero to, ser un instrumento en tus manos. I want to be that instrument in your hands. Usa mi vida, use my life, así como entregaste a Cristo por mí, the way that you surrender Christ for hoy me. Yo entrego mi vida, today I give up my life, para que otros conozcan a Cristo, so that others can know Christ. Ayúdame, help me, a serte fiel, to be faithful to así you, como tú eres fiel, the way that you are faithful, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, en el nombre de in Jesús, the name of Jesus, nombre de mi Salvador, name of my Savior, nombre de mi único Redentor, name of my only Redeemer, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Los discípulos de Cristo dicen, the disciples of Christ say, los discípulos de Cristo dicen, the disciples of Christ say, aleluya, aplauda a Dios con las dos manos bien fuerte. Hoy una nueva etapa en el espíritu pasa, ocurre, today, comienza para ti. A new stage in the spirit happens for you today. Todos los pecados fueron borrados. All sins have been erased. Yo profetizo nueva fuerza del cielo sobre tu vida. I prophesy new strength from the heavens in yo your life. Yo profetizo que se acaba la frialdad espiritual y un fuego del espíritu comienza a arder en tu corazón. I prophesy that all spiritually that has grown cold will now be in fire and it descends a sense from heaven. Irás donde Dios te envíe. And you would go where God will send you. Haz lo que Él te pida. You will do what He will ask you to porque do. Nacimos para Él. Because we were born for Him. ¿Cómo no vamos a vivir para How Él? How can we not live for Him? En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Espíritu Santo. Holy Spirit. Haz esa obra perfecta en do ellos. Do this perfect word in Christ. He dado tu palabra. I have given your word. Pero tú eres el único que la sellas. But you're the only one that seals. En sus corazones. Jesus, these hearts. Inquiétalos. Make them restless por el resto de sus vidas, for the rest of their lives, para que te sirva, so that they can serve you, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Todos juntos decimos, all together we say, amen, amen. Ahora sí, dale, dale otra ofrenda de palmas al Señor. Now a round of applause. Puede regresar a su asiento. You may return back to your seat. Hermoso mensaje, ¿verdad? What a beautiful message. Tuve que ir muy rápido, pero más o menos ahí. Llegó el mensaje, creo. I had to go a little fast, but I believe the message was given. Porque no es lo mucho que yo haga, es lo mucho que hace el Señor. Because it's not how much of how I carry, the much that would be done. Nuestra confianza está en él. Because our trust is in him. Vamos a explicar un poquito sobre la cena del Señor. Now let us get into the Lord's Supper. En la cena, en la Santa Cena o la última cena del Señor, tenemos la oportunidad de, por ejemplo, arrepentir de nuestros pecados. Yo creo que ya se lo hicimos. In the Holy Supper, we have the opportunity to repent from our sins. I believe we've done that already. Y lo que voy a leer a continuación es como un juicio. And what I'm going to read following is as a judgment. Pero no un juicio que viene a nosotros para condenarnos. But not a judgment that comes over us for condemnation. Sino que viene para alinearnos. But it comes to us so that we can become aligned. Y por ejemplo, el apóstol Pablo habla de no tomar la cena indignamente. And for instance, Apostle Paul talks about not taking the Last Supper worthily. Yo enseño, según la revelación que Dios me ha dado, que es un poquitico, pero bueno, es la que tengo. Yo enseño que no únicamente alguien bautizado debe tomar la Santa Cena. Based in my revelation that God has given, it's just a little bit that anyone that not only have been baptized can take the Last Supper. Porque pueden haber personas que no han tenido la oportunidad todavía de bautizarse, pero son cristianos. Because there's people that have not had the maybe opportunity to be baptized, but they're Christian already. Sería mejor si están bautizados. It would be best if you were baptized. Porque el bautismo habla de una profesión o de una declaración de tu fe públicamente. As baptism speaks about your testimony of pero realmente el bautismo no te salva, te salva Cristo. But baptism doesn't really save you. Christ is the one that saves you. Así que la Santa Cena lo toman los cristianos. So the Holy Supper, the Christians take it. Los niños, si no tienen conciencia todavía de pecado, no van a poder discernir lo que es la Santa Cena. Now children, if they don't have the reason of use or any conscience of what sin is, then they cannot take it. Pero si un niño quiere hacerlo y usted su padre lo autoriza, lo puede hacer. But if a child wants to do it and you, your parents authorize it, then this may happen. Porque a pesar que no discierne, no hay maldad en sus corazones para decir tengo este pecado, pero como quiera voy a tomar de la Santa Cena. Because, no, un niño no piensa así. Because although there's no sin in their hearts, a child can take it. Aparte de ellos es el reino de los cielos. Anyhow, the kingdom
is for the children. Y para poder entrar al reino, nosotros los adultos tenemos que hacernos como niños. The kingdom of heaven, all the children inherit, and for us to inherit as well, we must be like children. Así que no es mi, no es lo mejor, o no hay como la gran enseñanza, no hay el entendimiento, o un niño no tiene el entendimiento de lo que es la Santa Cena, pero prohibírselo, la Biblia no lo prohíbe. So a child with no understanding of doing the Last Supper, but we cannot stop them from doing it. Ahora vamos a leer lo que dijo el apóstol Pablo en 1 de Corintios 11:27-32. Now let us read us in 1 Corinthians 11:27-32. Yo lo voy a leer solo en español para redimir el tiempo. Usted tenga la cita y léalo usted donde, ahí con su Biblia, porque espero que tenga Biblia, léalo en inglés. Now we will read it only in Spanish. You that you have your Bibles in English, please open up to 1 Corinthians chapter 11 verse 27-32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El apóstol Pablo lo que está explicando es sobre lo que acabé más o menos de decir, no tomar la cena del Señor indignamente. What Apostle Paul is pretty much saying here in this verse of 1 Corinthians is not taking the supper unworthily. Ahora en un versículo hay una parte y dice, pruébate a ti mismo. And there's a part here where he says, try your own, examine yourselves. El punto de esto es, si hay pecado en tu corazón, arrepiéntete antes de tomar la cena. The point of this here being is if there's sin in your heart, no por un título de que un día la tomaste o porque eres cristiano y ahora en tu presente hay faltas, hay pecado, ya puedo hacerlo. No, sé consciente que el pan va a tipificar la carne de Cristo como fue molida en esa cruz, y el jugo de la vid va a tipificar la sangre de Cristo. No podemos tomar eso con ligereza. Do not take this only because you think there's going to be an event, because the bread typifies the body of Christ and the wine represents the blood of Christ. So take that and be conscious of what you will be doing. Cuando Jesús tomó de lo que fue o participó o creó lo que fue la cena, no tomó una sola copa, tomó de cuatro copas. See, when Jesus participated in what is called the Lord's Supper, he did not take only three cups, but he took from four cups. Recuerde que esto no lo inventaron los católicos, que Dios los bendiga. Esto es tradición hebrea. Now remember that this is not from the Catholics, this is from the tradition of the Hebrews. Y de hecho, no tomaban jugo de la vid. Nosotros damos juguito de la vid porque algunos lo veo con cara de sospechoso y capaz que se sigan por una barra después. No le damos vino, le damos jugo de uva. And as a matter of fact, it was actually wine that they were taking, but to some of you we give grape juice because we don't know what could happen. Es que hay algunos que todavía no me inspiran confianza. It's just that some of you I cannot trust you yet. Tenemos que elevar más nuestros niveles de conciencia y entonces tomaremos vino de verdad. We have to elevate our levels of conscience and then maybe one day then we can drink a small cup of wine. Y dile, no te emociones demasiado, que es jugo de uva lo que te van a dar. Tap your neighbor and tell him, don't get so excited because it's grape juice that you'll be given. Entonces, en la cena del Señor había en la mesa cuatro copas. So in the table for the Lord's Supper was four cups. La primera copa que tomaban en este tipo de Peshat, porque realmente estos son las Pascuas. Now the first cup of one of them, because this is the way of Easter. What they call a ver, el año pasado cuadró a nivel de calendario lo que fue resurrección con Peshat, con la Pascua, cayó exactamente según el calendario hebraico. Now last year, as what it is, the Passover and the Last Supper, it passed out based on the Hebrew calendar. Pero como nosotros tenemos un calendario que se inventó Roma, que no es el calendario de la Biblia, pues se volvió a disparar la cosa, se soltó esto. So since we're going by a Roman calendar, then this is the way that it came out to be. Qué pena, ¿eh? What a shame, right? Todavía tenemos tanto de católico dentro de nosotros. We still have so much of Catholicism inside of us. Que el Señor me los bendiga. But may the Lord bless them.
La primera copa le llamaban ellos la copa de la promesa. The first cup they would call it the cup of promise. Y fue la promesa que Dios le da a Abraham en Génesis 15:13. And it's the promise given to Abraham in Genesis 15:13. Búsquelo y léelo, no tengo tiempo. Look for it, write it down and read it. We don't have time. La segunda copa es la copa de la liberación. The second cup is the cup of liberation. Tiene que ver con el Éxodo. Has to do with the Exodus. Y la explicación es, no está tanto en Éxodo como en Deuteronomio 6:21. And that is in Deuteronomy 6:21. Seguimos. Shall we continue? La tercera copa. The third cup. Fue la que ese día por primera vez se pudo tomar. It was the one that for the first time that day it was being able to drink from. Y eso tuvo que haber sido una locura para los discípulos cuando ellos estaban esperando. Al ser hebreos o judíos, todos ellos sabían que la copa de la redención, hasta que no viniera el Mesías, no se podía tomar. Y vieron a Cristo levantando esa copa. Now I can imagine that for the disciples it was a shock to see Christ to pick up that third cup, because the Jews know that unless the Messiah would come, he will be the one to lift that third cup. Hoy cuando levantemos nosotros la pequeña copita, la mini copa que tenemos nosotros, today when we lift that little cup that we're going to be given, va a simbolizar la copa de la redención. It will symbolize the cup of redemption. Estoy explicando todo eso para que usted entienda lo que es la Santa Cena de verdad. Lo que es Peshat, lo que es, son las Pascuas de verdad. This is being explained to you what Peshat, what Passover in truly reality is. Cómo la resurrección de Cristo se alineó en el calendario hebraico, se alineó con toda una serie de fechas importantes para los hebreos. How the resurrection of Christ came and aligned with all of the dates of the Hebrews that are important. ¿Entiende la obra maestra del Padre? Do you understand the work of art of, si lees las escrituras te vas a dar cuenta que por qué hacen lo de Jesús en el tiempo, porque estaban de, Israel estaba de fiesta. If you read the Bible and what they do now the Hebrews because they were in ¿cuál fiesta? In las Pascuas. In which what they were celebrating, que estaba alineada con cuando Dios le da la promesa a Abraham. They were aligned with when Abraham gives him. Cuando pintan los lindeles de los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte, cuando estaban en Egipto, todavía estaba en esclavitud el pueblo, el ángel de la muerte no matara a los primogénitos de Israel. ¿Se recuerdan? They do it when the door frames were painted with blood so that the first begotten children could not be killed. Remember that story? Y ahora viene este alineamiento de resurrección, se alinea exactamente con And esto. Now comes this alignment of resurrection which comes aligned. La cuarta copa es la copa de la restitución. Now the fourth cup is called the cup of restitution. Que solo se beberá después que regrese Cristo. Which would only be drank from when Christ returns. Esa copa no se toca todavía. That cup is not touched yet. Y la vamos de hecho a leer aquí rapidito en ahora porque es parte de lo que voy a leer en Lucas 22:18 porque Jesús lo mencionó. And we're going to read it here in Luke 22:18 because Jesus. Vaya a Lucas 22:14-22. Now. Go to Lucas 22, 14 al 20. Luke 22, verse 14 through 20. Y quiero, okay, ya estamos listos. And we are ready. En lo que yo voy leyendo, si pueden posicionarte posicionarse los ujieres, por favor. The ushers to come here to the front and position yourselves. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. When the hour had come, he sat down and the 12 apostles with him. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua? Antes de padecer. Then he said to them, with fervent desire, I have desire to eat this Passover with you. Porque les digo que no comeré más de ella, copa de la redención, hasta que se cumpla el reino de Dios. Before I suffer, for I say to you, I will no longer eat until I fulfill the kingdom of God. Perdón, copa de la restitución. I'm sorry, the cup of the restitution. A ver. 17 veces, 16, porque les digo que 17. Luego tomó una copa, que es la copa de la redención, habiendo dado gracias, dijo: tomen esto y prepararlo entre ustedes, porque les digo que desde ahora no beberéis más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Then he took the cup, the third cup of redemption, and gave thanks and said, take this and divide it among yourselves, for I say to you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes. Y lo que viene a continuación, quiero que lo leyamos, lo voy a leer y lo vamos a practicar. And what comes following, we're going to read it and then we're going to put it into practice. Así que le voy a pedir que se pongan de pie, no todos, no todavía. Le voy a pedir que
las líneas de atrás, vamos a hacer esto desde atrás, se va a cumplir la palabra que los últimos serán los primeros, para que vea que estamos en la Biblia, y le voy a pedir que las líneas de atrás vengan y regresen, por favor, no tropiecen, no manchen la alfombra. Now I'm going to ask you in a friendly and orderly manner for the ones to start from the back to start coming forward. Y vamos a comenzar a hacer eso ahora. And we're going to start doing that. Let's do this now. Please stand up, okay. Come through the pads. Las líneas de atrás. Those that are on the back. Si quieren venir por los laterales y luego regresan por el centro. You may come out through the aisle of the outsides. Vamos caminando. And those that are on the inside, you might en come into the inside. En fila india, por favor. In one single file line, please. El grupo del centro también puede venir. And cada quien those that are serving as well, you may come, please, and take your little cup. Párense, párense. Los que vayan a venir. Ya yo le expliqué lo que dice la palabra. Usted tome la decisión en su corazón. I already explained to you what the word reads. Now you. Si quiere hacerlo y póngase simplemente a cuentas con el Señor. Si no lo está. If you want to do it, then come clean with the Lord. And if you're not, then do so at the moment. Vamos. No vaya a tocar nada hasta please, que yo le diga. Do not drink or eat from anything until instructed. Si alguno ya se comió el pan, coja otro. If some of you were hungry and ate the bread, come quickly and grab another one. ¿Sabe que hay iglesias que hacen esto como todos los fines de semana? A mí no me gusta hacerlo tan seguido. You know, there's churches that do this every single weekend, but I don't like to do it so often. Porque me parece que se me va a volver muy común y esto para mí es algo muy sagrado. Whereas I believe that this will become as a routine, and for me this is very sacred. Normalmente casi mínimo lo hacemos para Pascua y lo hacemos para Christmas. Minimum we do it for the Passover or as well as Christmas. A veces lo hacemos en el medio, pero normalmente es dos veces al año lo hacemos. Sometimes we do it in the middle, but it depends. ¿Me da el mío? No. Tú coge dos porque estás embarazada y... Las embarazadas pueden coger dos. If you are pregnant, you can grab two. A ver, cojo de nuevo porque Julio me quitó el mío. Bendiciones. Qué hermoso esto. Bendito sea Dios. Blessed be our Lord. Bendito sea Dios. Yes, blessed be our Lord. Que coja los panes, ¿eh? ¿Sabes qué? Yo siempre me pongo a mirar cuando la gente coge los panes, como seleccionan el pancito que quieren. You know, I always look at people when they're selecting the bread, they carefully select the one that they want. Ni que algunos tuvieran mantequilla y otros no. Like if some had butter on it, can you imagine? Sí, nadie mete la mano y ya, no, todo el mundo dice, aquel que está más grande.
So they just don't stick their hand and grab any. No, no. Santo, let me see which one is the biggest one. Santo Dios. Holy be God. Sí. Ustedes pueden retirarse y tomen su porción y esperamos por ustedes. Now the ushers will go ahead and take those trays away. No los vamos a dejar afuera, no se preocupen. We're not going to leave you out. Take your portion. Qué atmósfera tan linda, ¿verdad? What a beautiful atmosphere, isn't it? Como de familia. As one of a family. Aleluya. Somos. We are a family. La familia RPG. The family RPG. Tranquila. Todavía no hemos dado el anuncio a los jóvenes, está tranquilo. ¿Sabe que los viernes tenemos reunión de jóvenes? Traiga jóvenes, si ya pasaron de 13, 14 años, tráiganlo el viernes a este lugar. Fridays we have youth services. Remember, after 13, 14 years old, bring the youth. Los jóvenes están locos por gritar, pero no los dejo. The youth, I will not leave them still. Okay. Tenga listo el pan, que es lo que viene ahora. Have ready the bread, which is ready. Listo. Coming ready. Atrás. Are y'all ready in the back? Amen. Entonces tomó el pan. Y habiendo dando gracias, gracias Señor. And he took the bread, he gave thanks. Lo partió y les dijo y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. He took the bread and gave thanks to God. Thank you, Lord, and broke it and gave it to them saying, this is my body which I give in for you. Do this in remembrance of me. Comamos el pan. Let us eat. Que tipifica el cuerpo de Cristo. Which typifies the body of Christ. Gracias, Señor. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes es derramada. Likewise, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood, which is shed for you. El jugo de la vid tipifica la sangre de Cristo. The wine represents the blood of Christ. La sangre que fue derramada por nuestros pecados. The blood that was shed for our sins. La sangre que nos lavó. The blood that washed us. Tomemos del jugo de la. Let us drink from his blood. Padre amado, gracias. Beloved Father, thank you. Por darnos la oportunidad de participar de esta santa cena. Forgiven us and allow us to participate of this holy supper. Lo hacemos en memoria de ti. We do it in remembrance of you. Tomamos el pan como tu carne y lo trituramos así como tu carne fue triturada. We take the bread and we shred it the way that your flesh was shredded. Por cada uno de nosotros. For each and every single one of us. Luego tomamos del jugo de la vid así como tu sangre fue derramada por nuestros pecados. Then we take the cup which is from wine, the way your blood was shed on the cross. Gracias. We thank you. Por darnos la oportunidad. For giving us the opportunity. De participar y de la última cena en memoria de ti. To participate in the last supper for you in memory. Un día lo haremos juntamente contigo. One day we shall do it right along with you aside. Gracias, Padre amado. Thank you, beloved Father. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Toda la iglesia dice. And the entire church says. Amen. 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 Den una ofrenda de palmas al Señor. Applause for the Lord. Aleluya. Dios es bueno y maravilloso. God is good and wonderful. Los dejo de esta manera con su pastora, la amada de mi corazón. And I'll leave you with the first lady in el amado his heart, es Jesús. The beloved one. La amada es ella. The beloved is Jesus. His beloved is his wife. Amén. Gloria a Dios. Amén. Se ven hermosos desde aquí arriba. You guys Amen. Look beautiful from up here. Okay. Ahora vamos a ministrar los diezmos, las ofrendas, y no por ser la última parte del servicio es la menos importante. Amén. We're going to minister tithes and offerings, and not because it's the last thing, it's less important.
Yo creo que es una de las más importantes. I believe that it's one of the most important. Porque es la oportunidad que tenemos nosotros para darle algo él de lo que ya nos dio primero. For it is the opportunity to give him something already because he has given us first. Yo creo que hoy es un día muy fácil para dar. And I believe that today is a very simple and easy way to give. Cuando nos toca darle a alguien que nos ha ofendido, que nos ha hecho daño, que es como un enemigo para uno, se pudiera decir. When someone has offended us, or maybe because we have treated them like an enemy, we could say. Es difícil porque como que uno no tiene esa empatía con esa persona aunque le tengas que dar algo. It's difficult because you don't want to give when you have that problem with that person. Pero right? Hoy nos toca darle a alguien que dio la vida por ti. But today we're going to give to someone that gave their life for us. Para mí se me hace extremadamente fácil, aparte que ya pues es un hábito en mi vida el poder ofrendar y el poder diezmar. And for me to do this is a lot easier as I have already made a habit to do so, and for today's day. Porque sé que esto trae recompensa a nuestras vidas. Because I know this brings rewards to our lives. El Señor, hace un tiempo yo estaba haciendo los quehaceres del hogar y I me dijo, doing chores at my house. Me interrumpió. He interrupted me. Y me dijo, es verdad que no es obligado a dar. And he said, it is true that it is, you're not obligated to do so. Como tampoco es obligado dejar de mentir, dejar de robar, dejar de asesinar o dejar de fornicar. Nada de esas cosas son obligadas. The same way that it is not obligated to stop lying, cheating, fornicating, or even killing. Pero cuando dejamos de hacerlo, but when we stop doing this, trae recompensa a nuestra vida. It surely brings rewards to our lives. De igual manera, cuando le damos al Señor, cuando ponemos nuestra finanza en sus manos, trae recompensa a nuestra vida. The same way we give to the Lord, when we bring their finances to Him, it brings rewards to our lives. En Filipenses 4:19 dice, in Philippians 4:19 reads, así que mi Dios suplirá todo lo que él le falte conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que nos falte, everything él lo suplirá. That we need. Conforme a sus riquezas en gloria, dice based la palabra. On his riches and his glory, the word says. Y sus riquezas son ilimitadas, amén. And his riches are unlimited. Amen. So nosotros cuando damos, lo que damos es como ponerlo en un banco de ahorro. So what we're doing is when we're giving is kind of like putting it in a savings account. El día que te haga falta, the day you need it, tú vas a sacar de ahí. You're going to go ahead and go and take it out. El día from que there. Tú necesites, tú vas a tener ahí tu dinero acumulado, porque con el que nos quedamos es el que invertimos. The day that you're going to need it, you're going to take it out from there because it's a community. Con el dinero the que we tú have is that we invest. Con el dinero que tú te quedes, con el que pagas la luz, con el que pagas la renta, con el que pagas todo lo que tenemos que pagar en esta tierra, ¿me? And with the money that you give, of course, we have to give out so that we can pay our rent and our different utilities. Pero lo que le damos al Señor, con eso nos quedamos. But what we give to the Lord, but then what we stay with. Así que yo le exhorto hoy para que usted le dé al Señor su mejor ofrenda. So I encourage you today so that you can give the Lord your best offering. Siempre digo, o muchas veces he dicho, no es porque la iglesia necesite, a pesar de que aquí terrenalmente la palabra dice que hombres reciben su ofrenda. And I always say this not because we're saying that we need usted your está offerings. Usted está haciendo una siembra, se pudiera decir, en la iglesia. Usted está dejando una semilla en la iglesia para pagar. No es que hombres, nosotros como pastores lo recibimos. No, es la iglesia quien lo recibe para pagar todo lo que hay que pagar. As the word says that when you give it, you're really you're honoring and the Lord receives it. But here what you're doing pero is you're giving it to the church. La recompensa de, la recompensa de esto y la cosecha de esto no la toma la iglesia, la toma usted. But the reward and the reap of this doesn't take it to church. You are the one that takes it. La palabra dice, pruébame ahora en esto. And even the word says, try me on this. Así que si le exhorto, si usted nunca ha diezmado, si usted nunca ha ofrendado, lo haga hoy. I encourage you, you have never given tithings or even offerings, to do so today. Como le dije anteriormente, no es obligado. As I told you before, it is not obligated. Pero trae recompensa y es por su bien. Amén. But it brings rewards and it's because of the good you're doing. No vamos a tomar más tiempo. Ahí están los ujieres. Si usted quiere, nadie va a pasar a recoger por su lado. Usted pide una ofrenda y lo trae luego aquí al alfolí. And we have ushers standing by with envelopes. If you raise your hand, they will give you an envelope. We will not pass by you with a basket so that you can give. La palabra dice que lo haga con alegría, amén. The word says to do it with rejoicing, right? Es un día de celebración. It's cuando quiera pueden pasar. The day of celebration, and whenever you're ready, you may come forth. Me rindo ante
perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración. Amén. Gloria a Dios. Al final vamos a orar. We're going to go ahead and pray at the end. Pero antes de orar, porque ya queremos orar para cerrar el servicio, hacer una sola oración, before, quiero saludar a las visitas. But before we close and we leave and we close with prayer on the offerings, I want to greet those that are new visiting us. Voy a mencionar las personas que nos están visitando. Le vamos a pedir que se pongan de pie, pues simplemente queremos saludarle personalmente. Se me queda de pie. When we greet you and when we say your name, we would like for you to remain on your feet and stand to your feet. Tengo a Edwin Victoria o Victorio. Si está acá y se puede levantar, por favor, denle un fuerte aplauso. Round of applause for him. Cristian Fayad, si está aquí también. Levante su mano. Thank you for being here. Michelle Gutiérrez, si está aquí, me levanta su mano. Thank you for being here. Amén. Jairo Jesús García Show. Are they still here? Póngase de pie, póngase de pie. Please, stand to your feet, stand to your Norla feet. Martínez y Maya Méndez. Once again, round of applause for them. Sinaí Lemus, si está acá, bendiciones. Denle un aplauso. Thank you for being here. Alexander, y creo que dice Mark de Marcus, o something like, is you? The Marks, stand up, welcome, and thank you for visiting us. Okay, denle un fuerte aplauso a todos ellos, pues nos están visitando hoy. Round of applause for everyone that is here. ¿Cuál es el nombre? Oh, pues ponte de pie, ponte de pie. Please, stand to your feet. Si hay alguien más que no hemos mencionado y está por primera vez, pues denos la oportunidad de saludarle, por favor, se pone de pie. No, nadie más. If you're here for the first time and we didn't mention your name, please stand to your feet. Okay, le vamos a pedir que nos regale 5 minuticos. Necesito que me la siga ella, pues queremos simplemente saludarles personalmente. We want to ask you for 5 minutes of your time only. We want to greet you. The pastors want to greet miedo, you personally. No, follow the usher, the one that is waving. Follow her, please. Solo es para saludarlos. Please, we want to greet you just for only for a few minutes, personally. También quiero darle las gracias a todos los que lo invitaron. And I want to give thanks to everyone that invited Tengo them a here. Gisela, a Zuleika, Evelyn, María, la internet. And we want to give Dice thanks una to all amiga, these people that invited others. Y también others. Las redes sociales. Amén. Gloria a Dios. Thank Póngase you. De pie. Glory to God. Please stand to your feet. Denle un aplauso a todos aquellos que trajo un invitado Round hoy. Of applause Amén. To those that brought someone new and a guest. Pues lo trajo a un buen lugar. Because you brought them to a good place. No porque sea nuestra iglesia, sino porque es la casa de Dios. Not because it's our church, but because it's the house of God. ¿Cuántos saben que todos necesitamos del Señor? Now, how many of you know that we need of the Lord? Gloria a Dios. Okay, vamos a orar para quedar despedidos y bendecir cada uno de la semilla que usted ha depositado aquí. Amén. Now let us pray for all the seed and everyone that participated in offerings and tithings. Señor, te damos gracias por este servicio maravilloso. Lord, we give you great for this beautiful service. Pues tú nos regalas una oportunidad más para darte. As you've given us another opportunity to give you. Bendice cada una de las semillas, Señor, aquí representada. Blessed every single seed that is represented here, Father. No solamente en dinero, sino, Señor, en salud, en amor, Señor, en unidad, Señor, en familia. Not only in money, but in seed, Heavenly Father, in union and family. En el nombre de Jesús, Señor, permítenos usar, Señor, estas finanzas conforme a tu voluntad. In the name of Jesus, Father, allow us to use these finances. Usarla para tu reino. Using them for your kingdom. Para tu honra y para tu gloria y para expandir el evangelio. For your honor, for your kingdom, and to expand the gospel. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Quedamos despedidos de este lugar. And we leave this place. Mas siempre digo no de tu presencia. But I always say not from your presence. Pues tú vas con nosotros, Señor, y donde quieras que pisemos. And as you go with us, Father, wherever donde quieras que hablemos. Wherever is that we step. Donde quiera que lleguemos, Señor. And wherever we get to a place, Father. Tu presencia irá con cada uno. De nosotros. Your presence will go with us, Father. Gracias por este día. Thank you for this day. Bendecimos el resto de la semana. We bless the remaining of Sabiendo, the week. Señor, que si tú estás con nosotros, knowing that if you're with estaremos us, God, bien. That we will everything En el nombre go de well. Jesús, Señor, in envío name, tu pueblo. In the name of Jesus, Father, con we send your people with anointing. Y con tu compañía. And with your presence. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén, amén, amén. Amen. Déselo al Señor. Gloria a Dios. Glory to God.
El martes tenemos servicio 8 de la noche. Don't forget Tuesday 8 p.m. we have service.